Hola amigos, somos Mugis TV, ahora con el segundo capítulo de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Parece una carretilla. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Gente, nos quedamos justamente cuando el cuervo ese con voz, tú sabes, de grosso, así como, yo soy el cuervo de los cuervos. Tamayo, te vamos a invitar a la mansión para que... Sí, junto con Shinobu. Esa voz de... De cuervo. Aunque ya ellos aceptaron a Nezuko, sí. Nada, vamos a ver cómo avanza el entrenamiento. Porque ya el Pilar de la Roca propuso la idea. Todo el mundo aceptó, ya se inició. Pero no hemos visto a los chicos entrenando. Entonces vamos a ver cómo continúa esto. ¡Let's fucking go! Un saludo a los comentarios del capítulo anterior. Oye, esa voz. Claro, para allá, para donde el patrón. No lo hay. Wow, cuánto tiempo. Sí, me siento realizado. eso es la carta, ok. Giyu Tomioka. Qué curioso que mucho que estaba moviendo algo similar. Ay, qué linda. ¡Hola! Mira acá. Él hace caso a Tanjiro. Ah, es que después de él tiene que heredarlo a alguien. Yo me recordaba de un Mushoku que con el encierro y la hermanita de Rubius. ¡Giyu-san! ¡Giyu-san! ¡Ohayou gozaimasu! ¡Onigiri tabete kureta desu ne! ¡Yokatta desu! Lo agarró con la mano en la masa. ¡Me lo comí todo!
Tomioka lo puede matar a Tanjiro, en verdad. ¡Y las ojeras! Sí. Lo va a tener que entrenar obligado ya, porque ¿quién puede comenzar con su? Tanjiro nuevecito. El que le apareció a Tanjiro. ¡Oh! Tanjiro lo terminó ganando. ¡Oh! ¡Tú viste! Que Tanjiro terminó ganando. No, al espíritu. A lo, bueno. Pero, mira, tenía la vaina de eso. Tu mioca tiene eso seguro por él, mira. Sí. Se me engrifó lo... Sí, sí. Casi, casi. Pero me tiene que... Eso, el traje, mira. Tu mioca no tiene ese traje. Y ahora tiene la mitad del traje. Ajá. Como la de... ¡Mira lo tiene! Era un niño normal. Sí. Él fue el único que murió. ¡El día! Tú estás relajando. Se salvaron el pellejo por él. Sí, él lo mató a todos. Seguro se sacrificó por Tomioka. Rico. Ya, fuera rotísimo si estuviera vivo. Pilar. Sí. Oh my God. Ah, el demonio que peleó con Tanjiro, que le dijo de que yo maté a todos los que vienen con esas máscaras. Sí, yo lo recuerdo. Ay. Ore wa mizubashira ni natte ii ningen janai. Somo somo. Hashira tachi to taitou ni kata o narabete ii ningen desu ra nai. No creo que sea más débil. Lo dijo. Quizás se siente así, pero no creo que sea más débil que todo. Ore ni wa aza mo denai. Sabito nara deta kamoshirenai ga. Él está bloqueado con eso, ¿eh? Él tiene que ser fuertísimo. Se está subestimando. Ajá. Sabito. Ore ore ni keiko o tsukete kureta shounen. Fushigi na taiken datta. Mou shinde shimatte ita hazu no karera ga ore o tasukete kureta. Duro, Sabito. Senbetsu no toki, minna o tasuketan da. Jibun o mamoru no ga seiippai de. Ya tú sabes qué nivel tenía. Sabito ga ikite ita ra sugoi kenshi ni natte ita darou na. No me dejen la herida, por favor. Maldita para, coño. Sabito. Jibun ga shineba yokatta nante nido to iu na yo. Omae to wa sore made da. Tomodachi o yameru. Kujitsu ni shugen o ageru hazu datta omae no ane mo. Sonna koto wa shouchi no ue de oni kara omae o kakushite mamotte iru nda. Hoka no dare demo nai omae ga omae no ane o boutoku suru na. Zettai shinu nja nai. Kiyu. Itai. Hou o hari tobasareta shougeki to itami ga asayaka ni yomigaeru. Que bacán. Nace vasreteita, Sabito tono, ano yaritori. Daiji na koto daro. Ya, sería un Rengoku de pan. Él bloqueó sus recuerdos con él. El dolor. Omoidasuto, kanashi sugite, nani mo dekinakunatta kara. Tsutako-nesan. Qué lindo. Sabito. Pero el prota, Tanjiro. Ya le iba a decir, Capón. ¿Dónde?
Ya, él se va a poner la pila, por lo que dijo a Tanjiro ya. Mira. Mira, se rió. Ya está sano el Tomioka. Me dieron una. Ah, Tanjiro participa en el entrenamiento de los pilares. Bien. Bien, que Tomioka ya está ready. Tanjiro, el evangelista. Una sí, algo me resultó bastante curioso, lo de Shinobu, que dice el demonio, ella no lo mencionó, pero me da la sensación de que es un demonio importante. Uno de las lunas. Exacto, sí. Quizás es uno de las lunas superiores. Ella está armando un plan para matar a ese demonio. Parte del entrenamiento, si ella tiene conocimiento, eso una no, buena... quizás ella hace algún veneno, porque recuerda que Shinobu, con la katana, ella te puya con la punta y lo que hace es que te envenena. Ella hace un veneno antidemonio. Recuerda que con la gente de Ryu, en la primera temporada, como que ya se especializa en eso y quizá toda su vida se ha dedicado a hacer ese tipo de venenos, es por eso, porque desde que su hermana murió, se obsesionó con eso. Incluso el cuervo ese, el patrón de los cuervos, le dijo de que ven a Tamayo para que con Shinobu, ustedes juntos, ¿ustedes saben? Hacen una... Exacto. Sí, pero ella no mucha cabeza. No, ella no mucha cabeza. Ella no tiene la fuerza para mucho una cabeza. Por eso te dije que Tomioka se subestima a él mismo, dice que él es más débil. Yo no creo que sea más débil que Shinobu, porque Shinobu ni siquiera tiene la fuerza para mucho una cabeza de un demonio. ¿Tú entiendes? Entonces, lo veo muy interesante el hecho de que no maten a los demonios todos. Digan, ah, que te uno versus uno matándote pila de golpe. Sería interesante que hagan un plan, una estrategia, para que un demonio caiga en una trampa y se lleven a uno así. Sería interesante. No digas que todos los demonios digan, ah, te maté, te moché. Eso me resultó bastante curioso. Está bueno, sí. El flashback de Tomioka, como que me tocó. Sí. Y demasiado duro, Sabito. O sea, yo sabía que Sabito había muerto en el examen, pero no me imaginé que él tenía ese potencial y por qué murió. Y o sea, ahora como se que... entiende mejor la personalidad de Tomioka, del por qué él siempre ha estado aislado sí. de sus compañeros, que quizás no quiera verse en esa situación de nuevo. Exacto. Encariñarse con ellos. Y se subestimaba por el mismo hecho de que él pasó por pasar. Él sabía que Sabito le ganó a todo el demonio y él no mató ni uno. Y él dijo, coño, que yo hago siendo pilar. Yo no era merecedor. Entonces, exacto, ahí. Él siempre se ha visto así como... Ah, en el capítulo anterior cuando dijo de que yo no soy igual que ustedes, que el otro dijo, tú te crees mejor que nosotros, que tú mencionaste, de que no, quizás él se siente menos. No, era eso, se sentía menos. Pero en su mente, en su mente. Yo dudo. Si el patrón le está diciendo a Tanjiro, ve, convéncelo, porque el patrón sabe. Esa, que el qué bueno que tenemos sabido, a Tanjiro. Hermana, no, y que fácilmente, si le hubiera encargado esa misión a otro, hubiera desistido, porque tuviste todo lo que tuvo que hacer Tanjiro, caerle muchísimo a trama, amanecer ahí cerca de él, sí, para que sí. le hiciera caso, hubiera sido es otro. Suelta en banda, coño. Es mucho, sí. Vean mucho ahí. Las teorías. Vean mucho Kutense, sí. Está muy duro. Vamos por la segunda temporada, hay un capítulo más o menos similar. Sí. Vamos a dejar el capítulo ahí porque no hay mucho sí. que argumentar. Espero que más adelante se ponga interesante, ya que son ya pocos acción. Capítulos esta temporada. ¿Cuántos capítulos son? Creo que van a ser 8. Y ya van 2, o sea, como que van a ser muy pocos. Sí. Y nada, si esta es tu primera vez aquí... Te invito a que te suscribas, dale like, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos en otra. Bye. Bye.